En un gesto de cordialidad y cooperación, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió en el Palacio Nacional al embajador de China en México, Shang Run, en una reunión que se extendió por más de dos horas. El encuentro entre ambos líderes tuvo lugar en el histórico edificio del centro de la Ciudad de México, donde se discutieron diversos temas de interés bilateral y se fortalecieron los lazos diplomáticos entre ambos países. En la conferencia mañanera previa al encuentro, el presidente López Obrador reveló que Shang Run solicitó una audiencia para entregar una escultura dedicada al año del dragón en China. Este gesto simboliza un deseo compartido de buena suerte entre ambas naciones. La escultura como regalo destaca la importancia de los intercambios culturales y muestra la voluntad de fortalecer los lazos, no solo a nivel político, sino también en el ámbito cultural. Durante la conferencia, el mandatario mexicano expresó su agradecimiento al gobierno chino por su colaboración y apoyo en momentos críticos para México. López Obrador destacó los envíos puntuales y programados de enseres domésticos realizados por el gobierno chino en respuesta a las necesidades provocadas por el huracán Otis en Acapulco y Coyuca Guerrero. La entrega de enseres domésticos por parte de China subraya la colaboración en asuntos humanitarios entre ambos países. La ayuda recibida fue destinada a los damnificados del huracán, mostrando la solidaridad internacional en momentos de crisis. La consolidación de lazos diplomáticos puede impulsar la cooperación en diversos ámbitos, desde comercio hasta ciencia y tecnología.